Gracias, Miriam. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes ahorita para hablarles de estas imágenes de M87. Como le comentaba a Miriam, yo esperaba poder enseñarles otras cositas más, pero desafortunadamente todavía no hemos terminado de prepararlas y de publicarlas, así que no tengo autorización para mostrar esto todavía. Pero sin embargo, les voy a enseñar en parte lo que hicimos en 2019. ¿No? Las primeras imágenes de M87 y también unos resultados un poco más recientes ya publicados sobre el comportamiento temporal de esta imagen. Como le decía Miriam, yo vengo a este proyecto desde la perspectiva de un observador, más bien. Mi trabajo se enfoca en usar esta técnica que les voy a platicar un poco más en detalle más adelante. Que se conoce como interferometría de larga línea de base, y eso es lo que a mí me llevó a ingresar a este proyecto. Yo sé que ustedes son más bien físicos teóricos en general, les comento que yo no vengo de esta parte para que no me vayan a preguntar cosas demasiado avanzadas de teoría de campos, ¿no? Bueno, la imagen, como saben, pues tuvo mucho eco, tanto entre la comunidad científica como entre el público en general. De hecho, hay gente que pretende, no sé si es cierto y no sé cómo lo han medido, pero hay gente que pretende que hay más de 1.000 millones de personas en la Tierra que han visto esta imagen ya de una manera u otra, ¿no? Ciertamente salió en las portadas de muchos periódicos, hasta nos tocó un doodle de Google en los días justo después, o el mismo día, de hecho, de la presentación, el 10 de abril de 2019. Entonces, lo que les quiero presentar en esta plática es de dónde viene esta imagen, cómo es que se hizo y un poco qué es lo que quiere decir y qué implica para el entorno de M87 y también qué implica para la relatividad general, aunque como les comentaré al final, en realidad tenemos que esperar un poco a tener resultados para el centro de nuestra galaxia para realmente aprovechar estas observaciones para decir algo más detallado sobre la relatividad general, ¿no? Entonces, el Event Horizon Telescope son varias cosas. Lo primero es un consorcio de telescopios, de observatorios distribuidos en diferentes partes de la Tierra, que en 2015 decidieron formar una nueva estructura que se llama el Event Horizon Telescope, con la meta específicamente de hacer imágenes de dos agujeros negros supermasivos, el que está en el centro de nuestra galaxia y el que está en el centro de Messier 87, y hacer imágenes a escalas comparables con el radio de Schwarzschild de estos agujeros negros supermasivos, ¿no? Entonces, estos telescopios están distribuidos aquí en este mapa. Los que se ven de color amarillo son los que participaron en las observaciones que les voy a enseñar de 2017. Los que aparecen en rojo son telescopios que observatorios que participaron en observaciones anteriores, de las que también les platicaré un poco de hecho, pero estos telescopios ya no existen. Y los que están en verde son telescopios que no participaron en 2017, pero que ahorita ya están equipados para poder participar en futuras observaciones. Esperábamos que en 2020, pero esto se tuvo que cancelar, ¿no? Aparte de esto, aparte de ser un consorcio de observatorios, también es un consorcio de mucha gente, alrededor de 250 personas, distribuidos geográficamente, como se muestra aquí en el mapa, en Estados Unidos, aquí en México, en Chile, en Europa del Oeste y en Asia, en China, Japón, Taiwán, etc. Esta gente está aquí, eso es una foto que se tomó en la reunión del grupo de trabajo en 2018, en el verano de 2018, en Holanda, justo cuando estábamos preparando los artículos que se publicaron en 2019. Y finalmente, por supuesto, todo esto cuesta dinero, entonces pues hay una serie de agencias de financiamiento que pues, participaron con financiamiento precisamente, incluido el CONACYT, a través de los apoyos que dio al telescopio milimétrico en Puebla y la propia UNAM. Bueno, entonces, para presentarles el resultado, quería
empezar con la parte de la física, y luego hablar de la astrofísica, y luego explicar cómo se hizo la imagen, y finalmente poner un poco todo juntos para analizar el resultado. Entonces, como saben, mucho mejor que yo, de hecho, seguramente, la teoría moderna de la gravitación es la relatividad general, que interpreta la fuerza de gravitación no como una fuerza realmente, sino como una manifestación de la estructura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Einstein que están aquí son las que describen esto y relacionan el contenido en materia y energía del espacio, que es finalmente la fuente de las cosas, con la curvatura del espacio-tiempo que resulta de la presencia de esta energía y materia, ¿no? Como saben también seguramente hay un término más aquí que corresponde a la constante cosmológica, pero en el caso del entorno de los agujeros negros, este término es despreciable comparado con los demás, ¿no? Si uno resuelve estas ecuaciones, uno puede calcular la métrica y a partir de la métrica calcular las ecuaciones de movimiento, de cómo es que se mueven las cosas en el entorno de un agujero negro o en el entorno de la masa que está presente aquí, ¿no? Quizás de manera sorprendente, estas ecuaciones son se ven quizás un poco simples aquí, pero en realidad son muchas ecuaciones acopladas entre sí. Es una ecuación tensorial, entonces pues no son muy sencillas de resolver, pero sin embargo, muy rápidamente, Schwarzschild en 1917, siendo por cierto un soldado en el frente alemán durante la Primera Guerra Mundial, encontró las primeras soluciones analíticas de estas ecuaciones de Einstein en el caso de una masa esférica y estacionaria, es decir, sin momento angular, ¿no? Y la métrica que corresponde a esta situación es la que está escrita aquí, es la métrica de Schwarzschild, que difiere de la métrica de Minkowski simplemente en esos dos términos que están indicados aquí en colores, que son uno, ambos son nada más uno en el caso de la métrica de Minkowski, y que dependen de un parámetro, el radio de Schwarzschild, que se escribe de esta manera, y bueno, pues eso, ¿no? De hecho, uno puede ver también con estas ecuaciones que la métrica de Schwarzschild se reduce a la métrica de Minkowski cuando estos dos términos que están aquí se hacen cero, es decir, cuando R es muy grande, tiende al infinito, o bien cuando el radio de Schwarzschild tiende a cero, y esto ocurre en ausencia de masa, y pues eso es lo que debe de pasar, ¿verdad? Porque cuando no hay masa, se recupera la situación de Minkowski, ¿no? El universo vacío. Y luego, esta métrica muestra también que hay una divergencia, es decir, una singularidad en R igual a cero, que corresponde pues, a la singularidad central. En esta ecuación se ve que podría también haber una singularidad en el horizonte, cuando R es igual a RS, el radio de Schwarzschild, pero sin embargo esto ocurre nada más en este sistema de coordenadas. Hay otros sistemas de coordenadas donde este no ocurre, de tal suerte que este radio de Schwarzschild no corresponde a una singularidad. Bueno, una vez que uno tiene esta métrica, uno puede calcular las ecuaciones de movimiento, en particular, uno puede calcular las ecuaciones de movimiento de rayos de luz en presencia de una masa, ¿no? En presencia de la situación que describe esta métrica. Y uno lo que ve al hacer esto es que los rayos de luz vistos desde el punto de vista de un observador lejano no son líneas rectas, sino curvas más complicadas, ¿no? Y esta predicción que la presencia de masa genera una curvatura de la trayectoria de los rayos de luz se confirmó apenas unos años después de la predicción misma, aprovechando un eclipse de sol. Seguramente que muchos de ustedes se conocen esta historia. Eddington, un astrónomo inglés, fue a una isla, la isla del Príncipe, en África, donde había un eclipse de sol total y midió la posición de las estrellas que brevemente se vieron en el cielo durante el eclipse total y luego las comparó con las posiciones de las mismas estrellas 6 meses después, cuando el sol no estaba en el camino,
y confirmó efectivamente que hay una deflexión, exactamente la deflexión que predice Einstein, es como un segundo de arco y medio. Bueno, pero lo que ocurre entonces en el caso de un agujero negro es una, pues una situación como este, pero de más extrema, digamos, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, lo que estoy enseñando aquí es, suponemos que tenemos un agujero negro aquí en el centro, que tiene su horizonte marcado aquí con el círculo verde, y estamos considerando diferentes rayos de luz que provienen de esta parte de la pantalla y que tienen un cierto parámetro de impacto, digamos, ¿no? Comparado con el agujero negro. Entonces, para parámetros de impactos relativamente grandes, pasa exactamente lo que describí en la diapositiva anterior, que el rayo de luz se curva un poquito y acaba desviándose ligeramente, ¿no? Pero cuando uno considera situaciones de parámetros de impacto cada vez más, más pequeños, ¿sí? La desviación es cada vez mayor, ¿no? Particular este, por ejemplo, el rayo de luz se desvía tanto que proveniendo de esta parte sale en esta parte. Es decir, un observador que está acá arriba pensaría que el rayo de luz viene de acá abajo, cuando en realidad viene de esta región a la derecha. Y llega a una situación, a dos situaciones extremas. Uno es que hay un parámetro de impacto tal que un fotón que llegaría con este parámetro de impacto en realidad se queda en órbita alrededor del agujero negro, ¿no? En el caso de la métrica de Schwarzschild, estos fotones pues, se quedan en órbita circular alrededor del agujero negro. En la métrica de Kerr es un poco más complicado, solamente hay órbitas circulares en el plano ecuatorial del agujero negro, pero aún fuera del plano ecuatorial, los fotones siguen órbitas que, aunque no son circulares, se distribuyen en una esfera centrada sobre el horizonte, ¿no? Entonces, a esto se le llama la esfera de fotones y está en un radio más grande, por supuesto, que el radio de Schwarzschild. En el caso de la métrica de Schwarzschild es una vez y medio el radio de Schwarzschild, ¿no? En el caso de Kerr es un poco distinto. Y finalmente, los fotones que llegan con un parámetro de impacto más pequeño que el radio de Schwarzschild, pues como saben, están capturados por el agujero negro y nunca más vuelven a salir. Entonces, eso es lo que provoca lo que se conoce como las sombras de los agujeros negros, porque si entonces retomo esta misma situación y coloco detrás del agujero negro una cierta distribución de luz, una pantalla que emite, digamos, fotones de una cierta manera, y yo lo observo aquí desde la perspectiva de un observador lejano que está del otro lado del agujero negro, entonces la imagen lejos del agujero negro se va a ver parecida a lo que realmente es la distribución de radiación detrás del agujero negro, pero a medida que se acerca hay una distorsión cada vez más grande, y de hecho en la parte muy central, dado que los fotones que deberían de llegar aquí en la parte central están absorbidos por el agujero negro, entonces aquí se ve una región oscura, no totalmente negra, porque por otro lado hay ciertos fotones que se desvían y pueden llegar a esta dirección. Entonces, no es una zona totalmente negra, pero sí es una zona donde hay una depresión de radiación causada por la presencia del agujero negro. Entonces, eso es algo que se ha modelizado desde hace bastante tiempo. Uno de los primeros en hacer esto es un físico francés, Jean-Pierre Luminet, que consideró un agujero negro de Kerr con un disco de acreción visto de canto y calculó la imagen resultante. Y la imagen que obtuvo es lo que está ahí. Lo interesante de esta imagen es que lo hizo a mano, ¿no? Era antes de computadoras super rápidas como tenemos ahora. Pero encontró efectivamente pues las características principales, que hay como una región más o menos anular, aunque asimétrica, brillante, que rodea una región central oscura, que es precisamente la sombra del agujero negro. Por supuesto, hay modelos mucho más detallados de esto. Este es uno que todos hemos visto en la película Interestelar, que muestra una simulación, pero hay que decir que Kip Thorne era parte del equipo científico que apoyó a hacer estas simulaciones, entonces son simulaciones realmente muy bien hechas, ¿sí? Y de nuevo se ve la misma estructura que antes, con una región
oscura central, un anillo brillante que lo rodea. Entonces, esta presencia de una región oscura en el centro de una sombra es lo que se considera como una de las características importantes de los agujeros negros. Interesantemente, o sea, han notado seguramente, bueno, luego regreso a esto, la forma y el tamaño de la sombra, es decir, el radio interno de esta región oscura, depende de dos cosas. Primero, depende del spin del agujero negro. Entonces, aquí hay modelos que van desde un agujero negro de Schwarzschild sin nada de spin hasta un agujero negro casi máximo, ¿no?, que rota muy rápido, de diferentes colores, y depende también de la inclinación, es decir, de cómo está orientado el spin del agujero negro relativamente al observador, ¿no? Donde 30 grados es una cosa vista casi de frente y 60 es casi visto de campo, ¿no? Y lo que pueden ver en estas imágenes es que el tamaño del agujero negro no cambia mucho, perdón, el tamaño de la sombra no cambia mucho como función del spin, sí cambia un poco, pero no mucho. Y casi siempre es circular, excepto en las situaciones donde el spin es grande y la inclinación también. Es decir, spin grande y además el spin perpendicular a la línea de visión hacia el agujero negro. En este caso ya se empieza a formar una especie de letra D, ¿no?, en vez de un círculo, ¿no? Pero sin embargo, en todos los casos, pues, el tamaño de la sombra va como la ecuación que está ahí, es decir, es un cierto número de veces el radio de Schwarzschild, más o menos 5 gm entre C2, y una pequeña perturbación que es cuadrática en el spin del agujero negro. Entonces, eso lo que implica, y regresaré a esto después, es que el tamaño del agujero negro, de lo que nos habla, es de la masa del agujero negro. Si uno calcula, si uno sabe la masa, uno puede decir cuál es el radio. Si uno sabe el radio, uno puede deducir cuál es la masa, suponiendo, por supuesto, que la relatividad general se cumple. Eso lo muestro un poco más visualmente aquí. Aquí tengo dos simulaciones, una de un agujero negro visto, en ambos casos son agujeros negros de Kerr con momento angular, uno visto de frente, son estas dos imágenes de acá, y otro visto de canto, que son esas dos imágenes de acá. En ambos casos, la parte de la izquierda lo que muestra es una simulación numérica a plena resolución, y el segundo panel muestra esta simulación, pero cómo se observaría con el EHT, más o menos. Es decir, aquí se incluye errores y en particular el hecho de que la resolución no es infinita, sino que tiene un valor finito, ¿no? Entonces, esta imagen es como una versión borrosa de esta imagen. Y lo mismo aquí, ¿no? Y pueden ver cómo es que pues en la parte central siempre se ve esta región más oscura, aunque hay situaciones donde si el objeto está visto de canto, es más difícil de verlo, ¿no? Bueno, entonces con eso termino la parte de la física. La parte de la astrofísica es que los astrónomos esencialmente pensamos que los agujeros negros existen, y lo pensamos en gran medida por tres líneas de investigación. La primera es la observación de ciertos tipos de sistemas binarios estelares, que se conocen como binarias de rayos X, que son sistemas donde hay inicialmente dos estrellas y una un poco más masiva que la otra, o bastante más masiva que la otra. Entonces, como saben, al final de su vida las estrellas explotan como supernovas y dejan remanentes que pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones. Entonces, dado que las estrellas más masivas viven un tiempo más corto, entonces, en un sistema donde hay dos estrellas de masas distintas, una de ellas puede ya haber explotado como supernova y haber dejado un remanente, mientras que la otra todavía no explota como supernova. Si el sistema es suficientemente cerrado, el remanente puede acretar material de la otra y se forma alrededor del remanente un disco de acreción con material que va cayendo hacia el remanente. Ese tipo de sistema genera
emisión en rayos X, porque el plasma que está ahí está muy caliente, con ciertas características en particular de pseudo-oscilaciones que se pueden utilizar para constreñir, digamos, la masa del objeto central aquí. Entonces, el primer sistema de este tipo descubierto fue Cygnus X1 en los años 70, donde se obtuvo una masa como de 15 masas solares, que parece demasiado alta para ser una estrella de neutrones, y de manera famosa había una apuesta que hicieron Stephen Hawking y creo que Kip Thorne sobre si esto iba a resultar realmente ser un agujero negro o no. Y pues creo que el que te dijo que sí era un agujero negro finalmente ganó esta apuesta. En ciertos casos, estos objetos generan jets que se mueven aparentemente de manera superlumínica, y eso lo demostró de hecho un colega de nosotros, Luis Felipe Rodríguez, un investigador también de IRI, a través de observaciones radio. Entonces, Luis jugó un papel importante en esta parte. Pero creo que lo que convenció finalmente a la gran mayoría de la gente de la existencia de los agujeros negros fue la detección hace unos años de ondas gravitacionales que se interpretan en la gran mayoría de los casos como resultado de fusión de dos agujeros negros, ¿no? Entonces, esta imagen todo el mundo la ha visto, ¿verdad? La señal detectada por dos detectores de ondas gravitacionales en Estados Unidos. Y encima de esto, las curvas esperadas teóricamente para la fusión de agujeros negros. Y entonces creo que eso fue quizás lo que convenció a la mayoría de la gente que estos objetos existen. Una cosa que hay que notar es que tanto los sistemas que mencionaba antes, como los agujeros negros que se detectan mediante ondas gravitacionales, corresponden a masas del orden de 10 a 50 masas solares, más o menos, ¿no? Pues a estos agujeros negros se les dice agujeros negros estelares porque tienen masas comparables con la masa de las estrellas, ¿no? De las estrellas masivas, pero no mucho más, ¿no? Pero hay una segunda línea de investigación que también sugiere la existencia de agujeros negros, pero ahora de agujeros negros con masas de 10, de 1 millón hasta varios miles de millones de masas solares. A estos agujeros negros se les dice supermasivos, por razones obvias, y son objetos que se han identificado en el centro de muchas galaxias. Y la razón que se cree que estos objetos existen ahí es que en la parte muy central, en los núcleos de muchas galaxias, o de una cierta fracción de galaxias, ocurren fenómenos superenergéticos que pueden llevar, por ejemplo, a la presencia de jets que se eyectan de los centros galácticos a velocidades ultrarrelativistas, o en otros casos, una situación donde una región muy pequeña en el centro de estas galaxias, de orden, digamos, del tamaño del sistema solar, genera tanta radiación como todo el resto de la galaxia, que contiene miles de millones de estrellas, ¿no? Entonces, para llegar a una situación donde hay tanta energía que se libera en una región tan pequeña, se requiere de un motor, digamos, ¿no? De una estructura súper energética en el centro de estos objetos. Y la teoría más aceptada, casi universalmente aceptada, es que aquí está un agujero negro supermasivo con masas, como les decía, de millones o hasta miles de millones de masas. Un ejemplo de esto es el objeto que está precisamente en el centro de Messier 87. Messier 87 es una galaxia elíptica relativamente cercana y que es conocido, que se identificó desde hace tiempo, de hecho, por tener ese jet que emane de su parte central, ¿no? Esta imagen que tengo aquí es una imagen óptica. Aquí hay imágenes también en rayos X y en el radio de este mismo jet. Y como pueden ver, se ve en múltiples longitudes de onda. Entonces, eso hace de Messier 87 una galaxia activa, como se llama, un núcleo activo de galaxia. Y aquí abajo les enseño un zoom sobre la parte muy central, hecha con esta misma técnica de interferometría de larga línea de base, donde observan este jet, la parte muy central del jet, a lo largo más o menos de un año, ¿no? como pueden ver. Y como pueden ver en esta animación, se ve cómo el material está fluyendo efectivamente de la parte muy central hacia afuera.
La masa de este agujero negro se ha podido constreñir, regresar a este punto en un momento, a masas del orden de 3 a 6 miles de millones de masas solares. En el centro de nuestra galaxia hay también un objeto compacto del mismo tipo que se llama Sagitario A estrella, cuya masa se conoce extremadamente precisamente porque en el entorno de este objeto hay estrellas que están orbitando en órbitas que remarcablemente son casi exactamente keplerianas, a pesar de la presencia de una masa tan grande. Y la modelización de estas órbitas ha permitido determinar la masa de este objeto con muy alta precisión. Se obtiene una masa como de 4.2 millones de masas solares. Y de hecho, este resultado le valió a estas dos personas de acá, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, el premio Nobel de este año de física. Entonces, me van a decir, bueno, entonces, ¿para qué no tenemos ya una observación de una imagen de un agujero negro? Porque por un lado, sabemos que existen, los astrofísicos nos dicen que existen, y por otro lado, sabemos lo que deberíamos de estar observando, entonces, ¿por qué no hicimos una imagen ya? Pues la razón es que es difícil, y eso es lo que trato de explicar en esta diapositiva, ¿no? Estoy considerando aquí los tres objetos que he mencionado, Cygnus X1, un agujero negro estelar, de masa estelar, 15 masas solares más o menos, Sagitario estrella con sus 4 millones de masas solares, y M87 con sus, vamos a decir, alrededor de 5 mil millones de masas solares. Para estos tres objetos sabemos la distancia relativamente precisamente. A partir de la masa podemos calcular el radio de Schwarzschild, ¿no? Característico de los agujeros negros. En el caso de Sagitario Estrella, por ejemplo, es como el tamaño de la órbita de Mercurio, más o menos. En el caso de M87, son como dos veces el tamaño del sistema solar. Y entonces, sabiendo el tamaño lineal, ¿no? El valor lineal del radio de Schwarzschild y la distancia a la que se encuentran esos objetos, uno puede calcular su tamaño angular, ¿no? De qué tamaño se ven en el cielo. Y aquí es donde las cosas se ponen feas, porque, por ejemplo, en el caso de Cygnus X1, el tamaño angular que se obtiene es como 200 picosegundos de arco. Pues recordarán que un segundo de arco es 1 en 3.600 de un grado, ¿no? Y más o menos esto, un minuto de arco es más o menos la resolución del ojo humano, ¿no? Bueno, pues eso lo tienen que dividir en un montón para ver 200 picosegundos de arco. Aún en el caso de Sagitario de Estrella y M87, el tamaño angular que uno tiene es del orden de 20 microsegundos de arco, que es un ángulo muy, muy pequeño, ¿no? Corresponde más o menos al tamaño de una manzana visto desde la Tierra en la superficie de la Luna, para dar un punto de comparación. Y obtener entonces imágenes con suficiente resolución angular que permitan resolver ese tipo de estructura es lo que dificulta obtener estas imágenes. No es un problema de teórico, es un problema totalmente técnico de desarrollar un instrumento capaz de resolver ángulos tan pequeños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que usamos para hacer esto? Pues es esta técnica de la línea de interferometría de la galinea de base, que consiste en lo siguiente, ¿no? La resolución angular de un telescopio, o de hecho de cualquier instrumento óptico, va como lambda entre D, donde lambda es la longitud de onda de observación, y D es el tamaño del instrumento, ¿no? Pues en el caso de un telescopio normal, ¿no? Como este telescopio de aquí, esto es un radiotelescopio en Estados Unidos, en Virginia Occidental, tiene un diámetro de 100 metros y observa una longitud de onda más o menos de un centímetro. Entonces, si uno hace el cálculo, eso da una resolución angular del orden de 20 segundos de arco. Cosa que siempre deprime a los radioastrónomos, porque resulta que eso es más o menos la resolución angular del ojo humano. Pues en el radio, para obtener una resolución angular que tenemos gratis con el ojo en el óptico, hay que construir un telescopio de 100 metros que cuesta muchos millones de dólares. Pero eso ha obligado también a los radioastrónomos a inventar nuevas maneras de hacer las cosas, y en particular a inventar esta técnica de interferometría,
que consiste en no usar un solo telescopio, sino un arreglo de telescopios, como el que se muestra aquí, que operan en modo interferométrico, es decir, que las señales que entran en cada uno de esos telescopios luego se combinan para reconstruir digitalmente una imagen de resolución angular más alta. Y aquí lo que ocurre es que la resolución angular de un instrumento así, sigue siendo la NA en 3D, pero en este caso D ya no es el tamaño de los telescopios individuales, sino el tamaño de todo el instrumento. Entonces, en el caso de este instrumento en específico, que está en Nuevo México, la separación máxima entre los telescopios es de 36 kilómetros. No en esta imagen, eso es una configuración más compacta, pero se pueden mover estos telescopios sobre rieles aquí y llegar a una separación máxima de 36 kilómetros. A una longitud de onda de un centímetro, eso lleva a una resolución angular de 0.1 segundo de arco, ya bastante más respetable, ¿no? Y lo que hace el Event Horizon Telescope es empujar esto hasta una situación extrema, donde por un lado observamos a una longitud de onda más corta, de 1.3 milímetros, y por el otro tenemos telescopios repartidos en toda la Tierra, de tal manera que la separación máxima entre los telescopios llega a ser 8.000 kilómetros. Y entonces al combinar esas dos cosas, uno llega a una resolución de 25 microsegundos de arco, ya comparable con el radio de Schwarzschild de los agujeros negros supermasivos en el centro de nuestra galaxia y de M87. Una cosa que quisiera mencionar aquí, porque muchas veces se me hace la pregunta, es la pregunta que he recibido muchas veces es ¿por qué 1.3 milímetros? ¿Por qué no se van a los rayos X o a los rayos gamma, que tienen una longitud de onda mucho más corta? No tendrían que tener un telescopio tan grande para llegar a la misma resolución angular. Y la respuesta es que el secreto de esta técnica de interferometría es que lo primero que se tiene que hacer para poder después combinar las señales y reconstruir imágenes de alta resolución es digitalizar el campo eléctrico asociado a la onda electromagnética que llega. Y hasta ahora eso lo sabemos hacer hasta, digamos, la parte del infrarrojo lejano, ¿no? Pero aún en el óptico, en el infrarrojo cercano, y mucho menos en rayos X, ultravioleta o rayos gamma, sabemos cómo digitalizar ese tipo de radiación, ¿no? Entonces, no podemos ir a lambdas tan cortas como queramos. Y además de esto, la atmósfera terrestre resulta que se vuelve cada vez más opaca en longitudes de onda más cortas. En esta parte, luego se vuelve otra vez transparente, pero en esta parte se vuelve opaca a longitudes de onda más cortas. Entonces, del orden de un milímetro es la frecuencia máxima que, por un lado, podemos digitalizar y, por otro lado, atraviesa la atmósfera terrestre y nos llega a nosotros. Bueno, entonces, lo que nosotros hicimos de nuestro lado es trabajar para incorporar el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla al arreglo. Esto tomó tiempo, pero finalmente se consiguió, de tal forma que en 2017, cuando finalmente el consorcio Event Horizon Telescope se había conformado y todos un número suficiente de telescopios estaba disponible para hacer observaciones, pues pudimos participar en estas observaciones, ¿no? Entonces, en estas observaciones participaron los telescopios que están acá, incluyendo el LMT, el Gran Telescopio Milimétrico, y se hicieron las observaciones simultáneamente, de hecho, bueno, no exactamente simultáneamente, pero a lo largo de una semana, se observó tanto en M87 como Sagitario A estrella. M87 está demasiado al norte y no se ve desde el telescopio en el polo sur. Entonces, en realidad, solamente los que están aquí en color rojo son los telescopios que pudieron observar. Bueno, entonces, nada más, quería explicar un poco cómo funciona este tipo de experimento. Esto primero que uno tiene que hacer, por supuesto, es observar y se manda a grupos de observaciones en todos los telescopios. Aquí está el grupo que observo desde la Sierra Negra. Y lo que hacen los telescopios, cuando uno observa en este modo interferométrico, lo que hacen los telescopios es que actúan básicamente como un sensor de campo eléctrico. Es decir, que el output de cada telescopio es una serie temporal del valor del campo eléctrico
en la antena en que uno está observando, como función del tiempo y con un muestreo muy rápido, ¿no? El DHT usa 64 gigabits por segundo, es decir, que graba o detecta el campo eléctrico y lo registra cada nanosegundos o menos, ¿no? Entonces, eso por supuesto genera un montón de datos, ¿no? Más o menos 4 terabytes de datos cada noche de observación. Y al mismo tiempo que se detecta, que se sensa el campo eléctrico, se graba en estos discos de computadora también la señal de un reloj atómico, que son esos bichos que están acá, que luego se utilizan porque, por supuesto, cada telescopio observa de manera independiente, pero luego hay que combinar las señales de los telescopios entre sí, ¿no? Entonces, para registrar, para sincronizar los telescopios entre sí, se usa una señal de un reloj atómico que en cada sitio de observación se graba junto con la señal astronómica. Luego, esos datos se mandan a un centro de procesamiento. Hay dos en el mundo, uno en Bonn y el otro en Estados Unidos, en Haystack, donde cada uno de esas cosas que ven acá es uno de esos discos que veían acá, ¿no? Es lo mismo, pero visto de otra perspectiva. Y se tocan juntos, ¿no? Estas cintas o estos discos para formar lo que se llama la función de coherencia mutua del campo eléctrico, que se define de esta manera. Y que se puede demostrar es la transformada de Fourier de la imagen del cielo que uno estaba observando, ¿sí? Pues hay un teorema de óptica estadística, el teorema de Van Zitter-Zernike, que demuestra esto, ¿no? Que esta cantidad es la transformada de Fourier del brillo del cielo, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene estas cantidades, uno puede, mediante una transformada de Fourier inversa, en principio uno puede reconstruir la imagen, ¿no? Por supuesto, es más complicado que esto porque el campo eléctrico, cuando llega al telescopio, acaba de atravesar toda la atmósfera terrestre, donde se perturbó, ¿no? Por tanto en amplitud como en fase. Entonces, se requiere un proceso de calibración que no voy a describir en detalle. Pero lo que sí voy a decir es que, de hecho, en el caso de este tipo de observaciones, no podemos recuperar estas cantidades de acá. La función de coherencia mutua son cantidades complejas con una amplitud y una fase. Y podemos calibrar relativamente bien la amplitud, pero no la fase. La fase realmente, el efecto de la atmósfera terrestre sobre la fase del campo eléctrico es tan grande que no podemos reconstruir el valor que tenía esta fase antes de entrar a la atmósfera terrestre, sabiendo el valor que tiene cuando nos llega. Entonces, eso implicó que se tuvo que desarrollar, o implica en general que se tienen que desarrollar nuevos algoritmos para hacer imágenes a partir de estas visibilidades, sabiendo que la fase de estas cantidades no se pudo calibrar correctamente, ¿no? Entonces, se usan ciertas cantidades, no quiero entrar en detalles, pero lo que sí quiero decir es que, de hecho, al hacer este trabajo, se desarrollaron nuevos algoritmos para hacer imágenes que funcionan muy bien y que, de hecho, funcionan mejor que los algoritmos que normalmente usamos los radioastrónomos para hacer imágenes a partir de datos interferométricos, aun cuando sabemos calibrar la fase, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de esto, de una imagen de un disco de acreción alrededor de una estrella en formación que se publicó hace unos años. Aquí está la imagen publicada por la gente que hizo la investigación. Y esta es la imagen del mismo objeto, pero reconstruido con las nuevas técnicas que se desarrollaron dentro de DHT. Y no sé si alcanzan a ver, pero en esta imagen aquí hay como estrías que atraviesan la imagen, que son artefactos de problemas con el proceso de hacer la imagen, que no están presentes con esos nuevos algoritmos, ¿no? Entonces, esos algoritmos nuevos que se desarrollaron ahí tienen aplicaciones fuera del DHT mismo. Bueno, y pues después de 2 años de tomar los datos, de correlacionarlos, de calibrarlos, de hacer las imágenes, finalmente, de hecho fue más bien en el verano de 2018, se obtuvo esta primera imagen del centro de M87. Pues esos resultados se publicaron en una serie de 6 artículos, perdón, que están listados aquí.
Son cada uno artículos como de 30 páginas, pero más o menos se pueden ver como las partes de un artículo gigante, ¿no? Donde el artículo 1 es como el abstract, el artículo 2 es la descripción de la instrumentación, el 3 es cómo hicimos la calibración de los datos, el 4 es cómo hicimos las imágenes, justamente describiendo estos nuevos algoritmos, y 5 y 6 son un análisis físico, una discusión pues, de los resultados, ¿no? Entonces, lo que hay que decir primero es que lo que vimos es exactamente lo que pensábamos ver, ¿no? Vimos un anillo brillante que rodea una región más oscura en el centro. Esta región más oscura está interpretada como la sombra del agujero negro, rodeado entonces de esta región más brillante, ¿no? La parte sur de la imagen es más brillante que la parte norte y eso se interpreta, y regresaré a esto un poco más de detalle en un minuto, como evidencia de que esta parte sur se acerca, perdón, nosotros, mientras que la parte norte se aleja y al acercarse de nosotros hay un efecto de amplificación Doppler que hace que esta región es más brillante, ¿no? Pero regresaré a esto en un momento. Eso es bonito porque se supone una rotación donde la parte sur se acerca y la parte norte se aleja. Y este sentido de rotación corresponde exactamente a la rotación previamente conocida del jet que emite la región central en 87, ¿no? En el tipo de observación que les enseñé al principio con esta animación de cómo es que se fluye el gas en el jet, se puede ver que hay una rotación que está justamente en este mismo sentido que el que vemos en el anillo, ¿no? Bueno, entonces, la interpretación teórica de exactamente qué quiere decir esta imagen se basó en una biblioteca de muchos modelos teóricos, muchas simulaciones que exploran diferentes parámetros, ¿no? Entonces, ahorita regresaré a dos ejemplos concretos, pero básicamente los parámetros tienen que ver con si el agujero negro tiene un spin o no, ¿no? Si es un de Schwarzschild o de Kerr, y si este spin está alineado o contraalineado con el disco de acreción que rodea el objeto. Entonces aquí, por ejemplo, tengo tres modelos, uno donde el spin es cero, uno donde el spin es grande y alineado con, corotando con el disco de acreción y uno donde el spin es grande también, pero rotando en sentido contrario, ¿no? Y luego hay diferentes tipos de modelos que tienen que ver con la descripción del plasma que está rodeando el agujero negro, ¿no? Entonces, uno se llama MAD por Magnetically Arrested Disk, y otro SANE porque tiene que ser el contrario de MAD, entonces tiene que ser SANE. Pero también es un acrónimo de algo, ¿no? Y lo que quiero mostrar en particular con esta imagen, con esta figura, es como tres modelos bastante distintos, ¿no? Uno con un agujero negro con spin contraalineado con el disco de acreción, otro con el spin alineado y un tercero sin spin. Cuando uno los observa en simulaciones, pues sí se ven distintos estos tres modelos. Pero cuando uno degrada la resolución a la resolución angular real del telescopio de eventos de horizontes, se ven perfectamente similares entre sí, ¿no? Y perfectamente similares también a la imagen observada de M87. Lo que implica esto es que no hay un solo modelo que reproduzca esta imagen, sino toda una serie de modelos, ¿no? Y de hecho, dentro de la colaboración se hicieron del orden de 100.000 modelos distintos, explorando todos estos parámetros. Y un análisis estadístico para tratar de constreñir los parámetros, sabiendo que hay degeneración, sabiendo que diferentes parámetros pueden producir imágenes que se parecen a la imagen observada, ¿no? Y la conclusión es que las propiedades las características de la imagen combinada con las propiedades previamente conocidas del jet que emite esta región son consistentes con un agujero negro de Kerr, con el lado sur acercándose a nosotros, ¿sí? Entonces, déjenme nada más hablar un poco más sobre exactamente lo que podemos construir.
Entonces, en esta imagen hay dos cosas básicamente que podemos medir, ¿no? Por un lado, está el diámetro del anillo, ¿no?, que se ha medido en esta imagen y son 42 más o menos 3 microsegundos de arco, ¿no? Entonces, esta, como lo dije hace rato al principio de la presentación, el tamaño, el radio o el diámetro del anillo se relaciona directamente con la masa del agujero negro. Entonces, esto combinado con la distancia conocida de este objeto constriñe la masa del agujero negro si uno supone que esto es un agujero negro de Kerr. Lo interesante es que cuando uno hace esto, uno obtiene una masa de 6.5 mil millones de masas solares. Y antes de la observación de IHG había dos masas que se habían determinado. Una con base al movimiento de las estrellas en esta región de M87 y el otro con base en el movimiento del gas en esta región de M87. Y daban resultados de 3.5 o 6.6 mil millones de masas solares, ¿no? Entonces, lo que permite hacer la imagen de M87, del IHG, es decir que si esto es un agujero negro de Kerr, entonces, la masa correcta es esta, ¿no? Es decir, la masa que sale de esta medición es perfectamente compatible con esta masa, pero no lo es con esta otra masa, ¿no? Lo otro que podemos medir o decir cuantitativamente a partir de estas imágenes es que hay que el brillo en el anillo no es el mismo en todos los azimutes, ¿no? Que hay un lado del anillo que es más brillante que otro, ¿sí? Y eso tiene que ver con la orientación del spin del agujero negro, ¿sí? Y por supuesto con la orientación de todo esto relativamente al observador, ¿sí? Y esto favorece ciertas orientaciones y descarta otras, ¿sí? Entonces, eso permite, en el caso de M87, donde sabemos cómo está orientado el jet relativamente a nosotros, pues también decir algo sobre la orientación del spin del agujero negro. Ahora, el flujo, y aquí voy a rápidamente cambiar de pantalla, el flujo, tanto de acreción como de eyección de estos objetos, es turbulento. Eso lo vimos, por ejemplo, en el jet, ¿no?, donde en esta pequeña animación que les pasé en algún momento, se ve cómo es que hay un flujo y la estructura cambia, ¿no? Lo mismo ocurre con el flujo de acreción, con el disco de acreción. Pues de hecho, un modelo que reproduce esto es este de aquí, ¿no? Es un modelo donde aquí lo que tienen es una simulación numérica a plena resolución una descripción del plasma alrededor de un agujero negro con las características que tiene, que está en el centro de M87. Y aquí en el panel de la derecha, lo que vería el IHG si estuviera observando esta estructura, ¿sí? Y como pueden ver, pues ve un anillo, pero el lugar del anillo que es más brillante varía con el tiempo, ¿sí? Tiende a estar en el sur, ¿no?, en esta parte, pero hay momentos cuando está más arriba o más abajo, ¿no? Entonces, y la escala de tiempo aquí son muchos meses, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que si volvemos a observar en 87 con el mismo tipo de resolución angular, predecimos ver siempre un anillo, siempre con el mismo radio, porque eso nada más depende de la masa y eso no cambia, pero con un lugar, con una asimetría azimutal que depende del tiempo, ¿no?, que en general va a estar tal que la parte sur es más brillante que la parte norte por la orientación que tiene el spin del agujero negro, pero con variaciones que no son despreciables, ¿sí? ¿Okay? Entonces, eso se comprobó muy recientemente, voy a regresar a esta presentación, con observaciones o con un análisis de observaciones que se habían tomado desde antes, de hecho entre 2009 y 2013, con prototipos del IHG, que todavía no incluían todos los telescopios que incluyó el IHG al final, pero digamos 3, 4, 5 telescopios, ¿sí? Y estas observaciones pues contenían demasiado pocos telescopios para que pudiéramos hacer imágenes a partir de ellas,
Pero lo que sí podemos hacer y lo que se hizo en, perdón, se me olvidó agregar la referencia aquí, es un artículo que salió hace unos meses, este año. Lo que sí pudimos hacer es tomar esos datos, suponer que lo que ven es un anillo y dejar nada más como parámetro libre la distribución de brillo azimutal, digamos, ¿no? Entonces, los datos de 2017 están aquí, son datos que muestran, de hecho, a diferentes épocas, unas pequeñas variaciones, pero en general con el brillo más brillante en el sur. Pero haciendo este juego de nada más dejar como parámetro libre qué parte del anillo es más brillante, vimos como en 2013 la parte más brillante estaba más bien aquí, en 2012 estaba más bien aquí, en 2011 aquí y en 2009 acá. Entonces, se ven precisamente ese tipo de tambaleo que las predicciones teóricas hacen, con un brillo que no siempre es mayor en el mismo lugar, sino que se tambalea, aunque en promedio es más bien hacia el sur. Entonces, este resultado es muy bonito desde mi punto de vista, porque realmente confirma lo que se espera de simulaciones teóricas. Por supuesto, habrá que confirmarlo también con observaciones del propio IHT que permiten hacer directamente imágenes sin hacer la suposición que la estructura es anular. Y eso lo haremos, ya lo estamos empezando a hacer con datos de 2018 que ya existen. Y esperábamos tener observaciones en 2019, pero se tuvo que cancelar por varias razones. En 2020 se canceló por el COVID. Esperemos que en 2021 ya podamos hacer más observaciones. Entonces, ¿qué más sigue? Pues sigue hacer las imágenes de Sagitario a estrella. Esas observaciones ya existen, se observó Sagitario a estrella en 2017 y 2018, pero no hemos todavía terminado de hacer el análisis. Observaciones en 2021, ojalá, que incorporan dos nuevos telescopios que no estaban en las observaciones de 2017 y 2018. Pues eso permitirá hacer imágenes con mayor precisión, con mayor fidelidad. Y hay varias otras actividades que estamos desarrollando. Uno es tratar de ir a una frecuencia un poco más alta, una longitud de onda un poco más baja, que nos permitiría ganar un factor 50% en resolución angular. Incorporar más telescopios, cada vez más telescopios. Hay el plan, por ejemplo, de poner uno en África, en Namibia, que nos permitiría mejorar la calidad de las imágenes. Lo que les he enseñado está todo en luz total, digamos, ¿no? Pero las observaciones, tal y como se toman, separan las dos polarizaciones. Entonces, estamos también trabajando en hacer estas imágenes en luz polarizada, que nos podrían decir cosas sobre, por ejemplo, la orientación y la intensidad del campo magnético en el plasma que está en el entorno de esos agujeros negros, y eso sería muy interesante, de hecho, para precisamente caracterizar las propiedades de estos plasmas. Estamos viendo también cómo es que estas cosas varían. Les enseñé el caso de M87. Resulta que el caso de Sagitario A estrella está peor, en el sentido de que en un solo día de observación hay una variabilidad bastante grande. Entonces, esta variabilidad se tiene que tomar en cuenta al momento de hacer las imágenes. Y es precisamente la razón que nos está tomando más tiempo publicarlo de Sagitario a estrella que lo de M87. Y hay varias otras cosas en las que estamos trabajando. Entonces, yo quisiera nada más terminar diciendo que todo eso nada más es un principio, ¿no? La idea es no solamente hacer imágenes de estos objetos, sino también hacer películas de estos objetos, ver cómo es que varían como función del tiempo. Y con eso ya termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Lohan, por una exposición muy clara y muy interesante. Abrimos ahora la sesión para preguntas y ya tenemos a la primera con Manuel. Manuel, adelante. Lorena, es muy impresionante. Muchas gracias por el seminario, además. Fantástico. A ver, una o dos preguntas. Una, cuando dices que se probaron, creo que 100.000 modelos, dijiste, me imagino que eso incluye variaciones de parámetros, pero quizá también diferentes modelos de gravitación, y se reduce a un Kerr, pero de los 100.000, ¿a cuántos se reduce que sean consistentes? Esa sería una pregunta, supongo que no solo a uno.
No muchos, efectivamente. Sí, entonces, nada, la primera parte se exploró la masa, el spin, ¿no? Un rango de masa, un rango de spin. Un rango de descripción del plasma, de qué características de plasma, qué tipo de, por ejemplo, si tiene electrones energéticos con una distribución no térmica de velocidades, en fin, ¿no? Hay toda una serie de cosas que se pueden explorar. Que, por cierto, interesantemente, lo quiero decir porque la gente a veces piensa que la física de plasma esconde completamente la parte gravitacional, pero no es cierto. Lo que hace el plasma es que hace que este anillo es más o menos gordo, digamos, ¿no? Pero el borde interno del anillo realmente está solamente dictado por la gravitación, ¿no? Entonces, la física de plasma sí complica el análisis, pero hay ciertos parámetros que no cambian, ¿no? Y que son los que precisamente se relacionan con la parte gravitacional, ¿no? Y lo otro es que solamente exploramos relatividad general en esos modelos. Estamos ahorita trabajando en explorar otras cosas, ¿no? Como estrellas de bosones o otras cosas que podrían considerarse, ¿no? Pero en esos 100.000 modelos que mencioné, nada más es todo Kerr o Schwarzschild, nada más, ¿no? No hay más que eso. Y la fracción sí es pequeña, es como 1%, digamos, ¿no? De todos esos modelos que pueden reproducir la imagen como la vemos. Ok, otra cosa nada más con respecto a la explicación. Creo que es medio sonsa la pregunta, pero a ver, cuando tú explicas al principio cómo se ve la sombra y demás, lo planteas como, como si estuvieras iluminando al agujero negro y la luz diera vuelta y luego la vemos, pero en realidad es debido al gas que está emitiendo alrededor. Supongo que la explicación no cambia, ¿no? Por eso, o sea, digamos, No, exactamente. No cambiamos. Y esos modelos que enseñé, el de Interestelar, ¿no? O todos esos, sí toman en cuenta esto, ¿no? Y de nuevo, de hecho, lo interesante es que aquí, esos específicamente suponen que la emisión proviene de un disco de acreción alrededor del agujero negro, ¿no? Pero lo interesante es que si uno incluye la radiación que proviene de los jets, por ejemplo, no hace una diferencia muy grande, en realidad. O sea, porque la estructura finalmente de esta imagen está en gran medida determinada por el efecto gravitacional, ¿no? Y eso genera esta sombra con un cierto borde interno, independientemente de dónde exactamente se encuentra la fuente de radiación. Pues sí, lo expliqué con un modelo donde es algo que está detrás, pero los modelos que usamos en la práctica sí toman en cuenta el hecho de que la radiación se produce localmente. Yeah. Ok, muchas gracias. A ti. Carlos. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Tengo una duda con respecto a cómo se caracteriza el fondo de luz que se utiliza para ver este anillo brillante. Es decir, o sea, si al final estamos viendo como la luz que llega a la Tierra, y que pareciera que viene más o menos como del agujero negro, en realidad pues está viniendo pues de todas partes, incluso pues podría ser como de estrellas que estén como atrás de nosotros con respecto al agujero. Entonces, ¿cómo se caracteriza este fondo de luz que se está utilizando para ver este agujero? ¿Y por qué al final, no sé, si está viniendo luz como de todas partes, por qué no se rellenaría esta parte central? Es decir, no es como, bueno, yo lo que veo es que no es como si tuviéramos un foco, solamente un foco atrás del agujero negro y solamente esa luz estuviéramos detectando, ¿no? Entonces, esa parte no me queda muy claro. Sí, en efecto, lo que detectamos es la suma de todo, digamos, ¿no? Ahora, primero, estas son observaciones en la parte radio, en la parte milimétrica del espectro. Entonces, ahí, si uno ve el cielo, todo el cielo en estas longitudes de onda, lo que domina, de hecho, no son las estrellas, ¿no? Que a estas longitudes de onda emiten muy poco, sino más bien precisamente los quasares, ¿no? Los AGNs, los núcleos de galaxias activas que hay en todo el universo, que no son tantas, ¿no? como las estrellas, y que además están distribuidas ahora sí de manera totalmente isotrópica en el universo, ¿no? Entonces, sí, es cierto que hay radiación de estos objetos, rayos de luz de estos objetos que se acercan a M87 estrella y se desvían de una manera o la otra, pero como el fondo mismo es isotrópico, pues eso genera también una imagen final isotrópica, ¿no?
porque hay, como dices, hay enfrente, hay detrás, hay en los lados, etc. Entonces, la suma neta de todo esto es producir un fondo que está totalmente isotópico también. Entonces, la emisión que detectamos no corresponde a eso, sino que corresponde más bien al efecto del agujero negro sobre la radiación producida localmente alrededor de M87 mismo. Que como decía en la respuesta a la pregunta de Manuel, es una combinación sobre todo del disco de acreción ahí y del jet que emane de este objeto. Ok. Muchas gracias. Uh-huh. A ver, tenemos a Sarira y después a Adolfo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, primero es que cuando enseñaste este mapas, ¿no hay telescopio en occidentes? Dices aquí. Sí, no hay. No, desafortunadamente no. Como les decía, hay el proyecto de poner un telescopio acá en Namibia, que está justo al norte de Sudáfrica. Uh-huh. Hay telescopios en China y en Japón, pero no con las características que necesitamos para estar incorporados en este arreglo. Como este arreglo observa realmente a longitudes de onda muy definidas, se requiere ciertos tipos de detectores sobre los telescopios. Uh-huh. Que por ejemplo, hay un telescopio muy grande ahorita que se está terminando de construir en China de 500 metros, pero este no está equipado para ese tipo de observaciones, digamos, ¿no? Entonces, existe el plan de hacer lo que se llama, de hecho, un Next Generation Event Horizon Telescope, que sería la combinación de lo que ya existe, más otros. O sea, lo que pasa es que todo esto, este proyecto fue muy barato en comparación con otros proyectos, porque estamos usando telescopios que ya existían, ¿no? Nosotros no hemos construido nuevos telescopios. Los hemos equipado para que pudieran observar de este modo, pero no hemos construido nuevos telescopios. Pero ya estamos llegando a una situación donde todos los telescopios existentes con las características requeridas ya están incorporados, ¿no? Okay. Está el de África, quizás que se incorpore pronto, pero aparte de eso ya no. Entonces, el siguiente paso, si quisiéramos, como dices, perdón, para terminar de responder, si quisiéramos extender el arreglo más en la dirección este-oeste, poniendo telescopios efectivamente en Asia, esos telescopios los tendríamos que construir e instalar nosotros. Y de hecho, existe el proyecto de poner uno en el Himalaya, ¿no? Son lugares muy secos, muy altos, serían telescopios potencialmente muy interesantes. Pero esos hay que instalarlos nosotros. ¿Pero no tienen que observar en el mismo momento todos los observatorios? Claro que sí. Entonces, si está del otro lado de la Tierra, ¿de qué sirve? Sí, pues pasa lo que enseñaba aquí, perdón. ¿Dónde está esto? Acá, ¿no? Donde efectivamente, por ejemplo, Alma estuvo observando durante 8 horas, ¿no? Pero el SMA que está en Hawái, nada más al final, porque antes la fuente todavía no se ha levantado, ¿no? Pero sin embargo, hay zonas de... No podríamos observar simultáneamente con Hawái y el Himalaya, ¿no? Pero sí habría una zona de tiempo donde coincidiría con Europa, por ejemplo, o con Chile, ¿no? Entonces tendríamos... Se complicaría este tipo de scheduling, pero sí habría playas de tiempo que podría haber observaciones simultáneas. Mi segunda pregunta es que en futuros ustedes van a estudiar de polarizaciones de estas ondas gravitacionales o algo. ¿Qué significa esto? ¿Qué realmente dices? Sí, es ondas electromagnéticas. Nosotros lo que detectamos son ondas electromagnéticas. Ah, perdón, electromagnéticas, ok. Entonces, lo que pasa es que pues, en cada telescopio se usan polarizadores, ¿no? que separan dos polarizaciones complementarias. Por ejemplo, separan la radiación en una polarización horizontal y una vertical, ¿no? O separan en una mano derecha y una mano izquierda. Y luego cada una de estas... Se maneja individualmente, ¿no? Entonces, uno puede ver, por ejemplo, la correlación entre la polarización de mano derecha en
España con la polarización de mano izquierda en México, ¿no? Y hacer estos productos que se llaman los parámetros de Stokes, ¿no? Uh-huh. Que al final permiten construir imágenes que no solamente muestran la intensidad, sino también la orientación del campo eléctrico en función de la posición en la imagen. Y como sabemos que el campo eléctrico está ortogonal al campo magnético, nos dice también la orientación del campo magnético en el plasma que produce esta imagen, aunque hay que tener cuidado porque, por supuesto, en el camino hay rotación de Faraday, por ejemplo, que hace girar esto. Entonces hay que corregir de estos efectos. Pero eventualmente uno puede reconstruir imágenes que indican la dirección y la intensidad del campo magnético como función de la posición. Gracias. Uh-huh. Adolfo y luego Jaime. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar un poco en cuanto a la deconvolución a través de las series de Fourier del campo eléctrico que se detecta para encontrar la distribución de la luminosidad en el firmamento. ¿Qué tipo de mejoras esperarían ustedes en la imagen si pudieran determinar, medir las fases del campo eléctrico? Esa es una pregunta. Ajá. Mira, qué mal. Bore, déjame rápidamente. Es que Bore justamente unas imágenes que responden más o menos esta. Gracias. La pregunta. Aquí sí que lo tengo. Pues, para ilustrar esto, hice esta pequeña simulación. Entonces, lo que muestra esto son dos imágenes iniciales que uno toma, ¿no? Y luego de estas imágenes tomas la transformada de Fourier. Y entonces, si luego tomas la transformada de Fourier inversa, pues vuelves a encontrar las imágenes, ¿no? Lo que hice aquí es que tengo una distribución de amplitudes y de fases de la transformada de Fourier del perito y una distribución de fase y amplitudes del cátito. Y lo que hice después es que reconstruí aquí una imagen donde invertí las fases. Es decir, pues esta imagen, por ejemplo, es usando las fases del perro, pero las amplitudes del gato. Y esta es usando las fases del gato, pero las amplitudes del perro. Son cinco líneas de código en Python Rendering. Y lo que uno ve es que la imagen que obtienes al final es la imagen que corresponde a las fases que tomas, ¿no? O sea, en este que es la fase del perro y la amplitud del gato, se ve un perro y aquí se ve, ¿no? Entonces, realmente, sí, las fases son más importantes que las amplitudes, ¿no? Eso es. Es una especie de aplicación de la ley de Murphy, ¿verdad? Que lo que siempre es más difícil de obtener es lo que cuenta más, ¿no? Pero, por otro lado, lo que hacemos en realidad, sobre esto pasé muy rápidamente, pero de hecho más que rápidamente, pero lo que hacemos es que usamos estas cosas que se llaman cerraduras. Entonces, si uno tiene un triángulo de tres telescopios, entonces uno puede medir la fase de la visibilidad que va del telescopio 1 al 2, la fase que va de 2 a 3 y la fase que va de 3 a 1. Y uno puede sumarlas, ¿no? Que es esta fórmula de acá. Resulta que el efecto de la atmósfera terrestre es tal que la perturbación que se hace sobre la fase por la antena 1 aparece como un término positivo cuando uno considera la visibilidad de 1 a 2, pero como un término negativo en el término que va de 3 a 1. Dicho de otra manera, esta cantidad, aunque cada una, la fase de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1, el valor que tiene está perturbado por el efecto de la atmósfera terrestre. Pero este efecto se cancela cuando uno hace esta suma. Es decir, que estas cantidades son inmunes, digamos, a la perturbación debida a la atmósfera terrestre. Pues lo que usamos en realidad son esas cantidades más que las visibilidades individuales. El problema, y creo que eso es la respuesta exacta a tu pregunta, es que es a partir de un triángulo que normalmente nos generan tres cantidades, tres visibilidades distintas, hacemos una sola cantidad. Es decir, que el ruido que obtenemos en la imagen final depende de la
cantidad de datos que usamos para construir las cosas, y va como en la raíz cuadrada de este número, como a partir de tres cantidades hacemos una, perdemos un factor raíz de tres de sensitividad, ¿no? Porque disminuimos el número de cantidades que usamos para construir los modelos. Entonces, si pudiéramos construir la fase, tendríamos imágenes, ojalá y muy parecidas, yo creo, pero con mejor señal de ruido por un factor raíz de 3, que es casi un factor 2. ¿Cómo no? Sí, gracias. Bueno, y un comentario, un último comentario. En otra ciencia muy lejana a la suya, en la ciencia de la cristalografía de los sólidos, existe un método matemático que ganó el premio Nobel en alrededor de los 70s, que se llama el método directo, en el cual, con el cual es posible darle la vuelta al problema de la fase y obtener pues mejores imágenes que si solamente se obtuvieran a partir de las intensidades. No sé si este último método que usted que tú mencionas de la cerradura en las fases está inspirado en los métodos directos de aquel entonces. La verdad no lo sé, pero lo voy a checar, lo apunte, método directo en cristalografía. Voy a checar si está relacionado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Jaime. Gracias. Buenas tardes. Respecto a las trayectorias que mostraste de luz alrededor de hoyos negros que son muy particulares, ¿qué tanto puede uno confirmarlas con la información que uno obtiene en los datos? No estoy seguro de entender exactamente. Y se resuelve de manera autoconsistente las ecuaciones del movimiento de este material, ¿no? Y luego, entonces, se hace una abeja, finalmente, ¿no? De tres dimensionales, ¿no? Con celdas. Y cada celda, entonces, es gas que tiene una cierta densidad, temperatura, campo magnético. Entonces, se puede calcular, el tipo de emisión que se ve aquí es emisión de tipo sincrotrón. Entonces, se puede calcular la emisividad de cada celda, dadas sus propiedades físicas, ¿no? Y luego se resuelve las ecuaciones de transferencia de radiación para ver, combinada con las geodéticas, ¿no? Combinada con cómo es que los fotones se mueven, dada la métrica, para ver cuál es la imagen que se produce en infinito, digamos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y luego comparamos esto con lo que vemos en las imágenes, y lo que observamos es que hay concordancia, digamos, ¿no? Ahora, si lo que estás diciendo es que quizás habría otras maneras, con otra métrica y otra, otra distribución del gas, o otras características del gas, de producir la misma imagen, o de producir imágenes que también serían consistentes con lo que estamos observando, pues probablemente sí, efectivamente, ¿no? Por otro lado, lo que pasa es que también sabemos que aquí, de manera totalmente independiente, hay una masa del orden de 3 a 6 mil millones de masas solares, ¿no? Entonces, habría que encontrar quizás una manera muy complicada de modificar cada cosa para producir la misma imagen sabiendo lo demás que sabemos de esta región. ¿Y si pudieras dar un porcentaje de qué tan buenos son sus datos respecto a la teoría? ¿Podrías cuantificarlo? Sí, de hecho se hace esto, ¿no? Entonces, todos esos cientos de mil o 100,000 modelos que se hicieron, de hecho se desarrollaron herramientas para... tú tomas tu modelo, lo pasas por el simulador para hacer qué vería el IHT en esta situación. Y luego esta imagen se compara con la imagen observada. Se compara en un sentido cuantitativo. Por ejemplo, de dispersión píxel a píxel, ¿no? En la luminosidad de cada imagen.
Y en base a esto, se les, en función de qué tan cerca o qué tan diferente es la imagen teórica de la imagen observada, se le daba una calificación literal entre 0 y 10 a cada modelo, digamos, ¿no? Y luego se agrupaban los modelos, ¿no? En los que funcionan muy bien, de los que funcionan menos bien y los que funcionan mal, ¿no? Y dentro de los que funcionaban bien, se exploraban pues, qué rango de masa de espinas estaban presentes para finalmente poner un valor no solamente sobre el valor de la masa más, más probable, sino también sobre el error de este valor. Ok, gracias. No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, bastante. Lo que quisieras agregar es que justamente, creo que eso al final se me pasó decirle, en el caso de M87, como lo mencioné aquí en esta diapositiva, antes de nuestra observación había dos masas determinadas que diferían de un factor 2. Entonces, nosotros favorecimos esto porque podemos reproducir esta imagen o explicar esta imagen con esta masa y un agujero negro de Kerr, ¿no? Funciona muy bien. Por otro lado, podría haber una solución quizás con una masa de la mitad. Y una métrica distinta, ¿no? Una métrica que no sería Kerr, ¿no? Sería un modelo quizás más exótico, ¿no? Y no lo podemos descartar, ¿no? Porque como no tenemos una determinación independiente de la masa que nos dice esta es la correcta, ¿no? Sino que hay un rango de masas permitidas, pues no podemos ir más allá, ¿no? Pero en el caso del agujero negro de nuestra galaxia, ahí sí tenemos una determinación de la masa con una precisión de 1%. Entonces, ahí sí, digamos, si el tamaño que sale para el anillo, suponiendo que sale un anillo, coincide con lo que dice la relatividad general para esta masa, que ya sí está muy bien conocida, pues ahí sí descartaría varios modelos alternativos. ¿Más preguntas o comentarios? Ernesto, lo vi por ahí una manita. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? Sí, yo quería preguntar algo. Mencionas que entre los próximos cosas a hacer viene hacer la medición de la polarización, pero me da la impresión que ustedes ya tienen toda esa información y que solamente sería cosa de procesarla, o van a tener que hacer nuevas mediciones para ver la polarización. No, ya tenemos esos datos, ya se tomaron y existen y están calibrados y todo, nada más falta analizarlos. Ah, ok, muchas gracias. Falta poco, espero, para que publiquemos esto. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Alguien más? Ya no veo más manitas. Bueno, pues si no, le damos las gracias a Laurent por un excelente seminario. Con esto cerramos con broche de oro nuestros Sandovales Vallarta de este año. Muchísimas gracias, Laurent.